dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Mi gente, ¿cómo están? Yo ya estoy en casa. Bueno, ya rato llegué, mujeres, pero ¿qué creen que ando haciendo? He andado trabajando en la computadora, me vine aquí al cuarto y vine a doblar mi cama. ¿Cómo ven ustedes? Ahí va a poner la colcha y la voy a dejar. Allá la tengo en la canasta. Es que encendí el aire, mujeres. Les voy a hacer una recomendación. Para las que les gustó esta sábana, no se las recomiendo. Bueno, lo malo, eso sí, súper calientita. Lo malo, mujeres, miren. Miren ustedes. Y tan cara, mujeres. Cara que salió. Voy a tener que darle una costura allí. Porque esta colcha es la más cara que yo he comprado. Porque me gustó el color. Pero, chicas, eso sí. Vieran qué caliente. Anoche yo tenía hasta una calor, mujeres, de verdad, no les miento. Una calor exagerada que yo tenía con esa sábana, que yo me levanté a apagar el calentón. Aparte era eso, pero es que vieran ustedes qué frío está haciendo aquí. Miren, los cambios, bueno, estos son papeles de mi esposo que tiene por ahí, pero siempre le dejé las vitaminas allá a mi esposo, chicas, porque pues también este es su cuarto. Y ahí sí es como él, mi esposo logra, mujeres, tomarse sus medicinas. Pero miren cómo se ve acá. Ay, me gusta cómo se ve. ¿Qué venía a traer? El cargador de mi computadora. Ay, sí. Ya lavé esta calabaza, mujeres. Ya la lavé. Voy a cocinar al rato. La idea mía, ¿se acuerdan que les dije que iba a ir a comprar unas chuletas? No, costillas. Pero ¿saben qué dije yo? Ay, no. Yo voy a hacer salmón. Y es lo que voy a hacer aquí. Oh, miren, les quiero enseñar esto que compré en la tienda del dólar. Miren. Miren qué bonitas están, mujeres. Así en el color plata. Y esta tacita, miren qué chula. Ay, está tan curiosa. Esta yo la voy a poner ahí en la estación de café. Está bien bonita. ¿Cuántas me están pidiendo este video de la cocina, mujeres? Espérenme, yo creo que el video de la cocina va a ser el último, ¿saben por qué? Porque ando en una compañía por ahí también, así es que creo que va a ser la última. Miren, aquí, allá dejé mi lonchera, miren, esa mesa ahí anda que va de viaje. Ay, no, Dios mío. Ay, se encendió el calentón de aquí, chicas, es que está frío. Está bien frío, yo vine a encender este de acá también. Ay, qué rico. Bueno, mujeres, dejen, voy a terminar este video. Que solo lo andaba exportando, como dice. Hola, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Y chicos, ¿cómo han estado ustedes? Dios me les bendiga, mi gente. Espero que se encuentren súper bien. Creo que esta va a ser la continuación del video de ayer. Porque yo ayer no les seguí grabando. Óiganme, ¿saben que yo andaba en la Walmart así con este pelo? Yo llego a la casa y me veo este pelo así, andaba espantando a los clientes. Es que miren, yo no me peiné ahora, yo solo me agarré el pelo así, me hice un moño, de verdad, no les miento. Yo estábamos hablando ahora con Wendy y la Jose y miren ustedes, se me hace que pegué en el asiento y yo así bien campante andaba en la web. Ay, no. ¿Y saben cómo es que me di cuenta? Porque me miré en el vidrio del carro. Y yo, ay, Dios mío, se andaba. Dije yo, miren ustedes. Ay, no, Dios mío, qué pelos. De verdad, qué espanto. Mujeres, cambiando el tema. Nos está haciendo un frío. Oigan, ¿cuántas de ustedes ya se prepararon también? Cambio de tema.
¿Cuántas de ustedes ya se prepararon para el Día de Acción de Gracia? Bueno, las que viven aquí en Estados Unidos, porque en otros países, bueno, no creo que se celebre, ¿verdad? Como en Honduras no se celebra. Pero déjenme saber allá abajito en los comentarios. Yo ahora salí de trabajar y solo a eso, mujeres, ya les voy a enseñar mi pavo. Un pavote que compré. Y saben que hoy lo voy a hacer temprano para que almorcemos pavo y cenemos pavo también. Miren, es un pavo tierno según ese. Fui a comprar huevo, fui a comprar más leche. Ay, mujeres, el caso es que le digo a mis hermanas, miren, en ese carro les tomé una foto. Si tengo esa foto, se las dejo a un lado para que vean. Solo en esas cositas de ahí, mujeres, $200. Yo me asusto, de verdad. Quedo súper asustada. Miren, chicas, desde que yo moví esto de aquí de la estufa, esta yo tengo que moverla toda hacia allá para ver de que me caliente. Miren, yo tengo ganas. Yo venía con ganas, chicas, de una sopa que es sopa de esas asiáticas, vamos a decir así. Son tan sabrosas, es picosa, porque yo dije, ay, se me antoja esa sopa, decía yo cuando andaba comprando con limón cuando llegué a la casa. Mujeres, y ustedes creen, ya cuando voy en el carro, ya vengo en camino y dije yo, se me olvidó la sopa. Pero es que miren, había una de gente en esa Walmart, es exagerado, mujeres. Exagerado lo que hay de gente. No. Y yo no me iba a regresar por esa sopa, ya venía ya en el carro, ya. No había agarrado el frío, pero obvio yo no me iba a regresar, no, mujeres. Me quedé con las ganas y dije yo, bueno, llevo tortillas, voy a ir a, tengo salsa. Y dije, oh, me voy a ir a hacer unos huevitos en salsa. Así que eso es lo que me voy a hacer ahorita. Mi esposo no tarda en venir también, mujeres. Yo ya les tengo el video listo de ahora, el video listo de mañana. Así es que ya estamos avanzadas, gracias a Dios. Mañana ustedes van a estar viendo la recámara. Ya voy a empezar a quitar los canisters. Vamos a ver. Quiero hacer la idea que me dejaron, varias de ustedes me dejaron, Joana, pasa tu área del café para allá. Pero ¿qué pasa? He andado buscando una tabla grande para poner la cafetera, porque ya ven cómo la tengo yo allá. Porque cuando mi esposo la enciende, chicas, él no tiene cuidado y se chorrea de café. Se sale el café y si no ponen atención, se sale el café porque no le acomodan bien donde sale la leche. Entonces sale el café y se hace un lado. Y yo lo que no quiero es manchar la mesa. Otra cosa que estaba pensando es de poner de papel tapiz, pero como es madera también no quiero que se vaya a hacer feo, aunque el papel tapiz no se hace feo, mujeres, no se hace feo. Entonces es lo que quiero hacer. Vamos a ver. Ay, se me super calentó el comal. Voy a hacerme mis huevitos. Miren, ya tengo aquí, tengo ganas de café, es que tengo frío. Otra cosa que tengo ganas es de estar acostada viendo tele sin preocuparme de que tengo que hacer cosas. Eso es lo que quiero hacer. Ay, ya quiero decorar mi baño también, porque mi baño lo veo tan feo, sin toallas. Yo creo que lo primero que voy a hacer, mujeres, va a ser el baño. Que el baño es lo más rápido. Compré un frasco, ese no se los había enseñado también. Ese lo compré en el Dollar, chicas, miren. Estos frasquitos se me hacen súper bien porque hay unos parecidos allá en Hobby Lobby. Y entonces quiero poner este ahí en el baño con unas florecitas rojas. Eso es lo que quiero hacer. Ay, quiero ver las cortinas cómo me van a quedar aquí en la cocina. Y si no, pues nos vamos a quedar con estas mismas. Porque yo ya no voy a andar batallando, chicas. No. Esa es una batalladera, una pérdida de tiempo. Que si no te gusta una cosa, que si no la otra. Y si no, así se quedan esas blancas. Sí. Así voy a hacer. Ya, quiero quitarme eso de que si no me gusta algo, tengo que ir a la tienda y regresar. No, mujer, ya. Ya estoy, como dicen. No. Curada. Miren, compré uno de esos, ¿cómo se dice? Dénselos encima. Ahorita los traigo. Miren cómo tengo ahí arriba del refri. La voy a subir. Traje de esos aluminios para hacer el ay, Dios mío, el aluminio para hacer las, el pavo. Ya aquí lo tengo arriba.
este, miren. Miren, chicas. Compré este porque cuando cocino casi no estoy poniendo las velas. Y con esto huele rico. ¿Saben por qué me acordé? Porque Marixa tiene pero uno chiquitito y le huele su sala bien rico. Y me acordé de estos wax y dije, bueno, agarré el grandote para ponerlo aquí en cualquier... ¡Ay, santísimo! En cualquier rinconcito. Miren, se me está quemando aquí. En cualquier rinconcito de aquí de la cocina, porque aquí es donde lo quiero poner. Aquí en la cocina. Así es que eso quiero hacer. Les cuento que mi mamá anda emocionada decorando su casa. Le dije yo que me mandara unos clips ahí de cómo va a decorar para Navidad. Todo el día ando decorando ahora. Y le dije que me mandara unos clips. Y para agregárselos aquí, mujeres, para que vean cómo tiene la casa. Miren, yo ni me he cambiado porque quiero irme a bañar, quiero pintarme las canas. Ay, no, mujer. Ya ando fea estas canas, miren. Esas son canas, no se logran ver. Aquí se ven más canas. Canas por acá. Ay, que todo me pica. Vieran, del frío he andado una comezón en mis piernas. Y miren, aquí donde me ven ando doble. Y aparte andaba con mi chamarra. Parezco la loca, ¿verdad? Miren. ¿Ustedes conocen esa loca que está ahí? Todo dejado mis huevos porque ya ando delirando ya. Y miren, yo comí, mujeres, ay, hasta la cáscara se me cayó adentro. Ay, santo Dios, yo ya ando delirando, mujeres, del hambre ya. Les digo como que si no he comido, porque yo comí, me llevé arrocito, me llevé pollo. Y ahí tengo salmón, que eso es lo que le voy a hacer a mi esposo. El salmón está en 5, en 10 minutos lo menos. Oigan, vieran que me estaba riendo yo misma con estos, de estos muchachos lo que hacen. Estos chamacos. Miren, yo andaba colocando toda la comida, ¿verdad? Les voy a enseñar todo lo que traje. Traje ya maíz, frijoles. Comida americana, ¿verdad? Es así. Pues yo andaba acomodando toda mi comida aquí, miren. Allí. Y como ya no tenía más espacio, voy allá arriba y puse más latas. Pero voy encontrando, mujeres. Voy encontrando este pan allá adentro. Y digo yo, estos es que ellos mismos lo han escondido para cuando antes que se termine. Porque es que vieron cómo comen pan estos chamacos. Lo tuestan y se lo comen así con margarina, con crema de cacahuate, con mermelada. Así se lo comen, se hacen los sándwiches. Pero el pan aquí, la leche no me debe faltar. Esas no me deben faltar. Pues yo me la gozaba cuando fui a encontrar. Digo, ¿cómo son? Están escondiéndose el pan para que no se lo coman. Y yo creo que ese fue Chayden el que lo hizo. Ya bueno, mujeres, ya que haga este huevito les enseño. Porque esto es huevito sencillo. Miren, ya los tengo allí. Miren, ya están ahí los tres huevos, mujeres. Tres huevos con tortillitas. Aquí tengo tortillitas y un queso fresco que tengo ahí. Y chéquele, qué sabroso. Alguien viene. Creo que es mi esposo. Hoy un carro. Mi esposo Chayden, ¿qué hora es? No, ya van a ser las 5, ya va a venir mi esposo. Dejen pues, mujeres, voy a comer. Yo les estaba hablando, ¿se acuerdan de la caja que le dije que me iba a mandar mi mamá? Mujeres, miren, mi esposo fue a checar allá. Cuando son cajas grandes, el correo las deja allá atrás en el balcón. Y miren, mi mamá me dijo que me mandaba ayotes. Ella los sembró, chicas. Ella los sembró. Y me dijo que me mandaba uno. ¿Se acuerdan que ayer también creo que les estaba hablando de eso? Espérenme. Vamos a abrirlo, mujer. ¡Ay! Me mandó, miren, tajaditas.
Ay, y son maduros, miren. Ay, mujer, esto es riquísimo con una carnita molida. Son maduras estas. Estas no las puedo comer con carne molida. Oh, ¿qué tanto me mandó? Estos son, miren, mujeres. Yo no sé ni qué tan. Ay, me mandó dulce de leche. Miren, ella me dijo que me mandaba ayotes, pero no sé qué tanto más me mandó ahí, Rosita. Mi mami me está hablando. Ay, miren. Miren. Sembrados por ella. Son de los peluditos. Ay. Miren, todos los enrolló. Ay, miren. Yoha, ábrela rápido. Aquí estoy abriéndola y me quedaron ensartados los pelitos. Yoha, las otras cosas que van en bolsita. Va a saber qué me mandó ahí. Apúrate y chequea que no va a echar a perder. ¿Qué me mandaste? ¡Tamales! ¡Apúrate! Me mandaste tamales. Menudo. Lo mandé congelado. ¿Tamales o menudo? Tamales, güey. Ahí te estoy grabando. Ay, no, yo no sé por qué me está grabando. No, miren. Me echó tamales. Viene mojadita la. Ay, ma. Sí que lo he hecho bien envuelto. Espérense. Ay. Ay. ¿No huelen mal? No, están bien. Ponen a calentar uno. Ay, Rosita. Ya sabía que te iban a llegar. Ay, mi gente. Ya saqué lo... Mi mami me mandó tamales. Bueno, ya vieron ustedes ahí. Fueron tamales. No sé hasta cuánto lograron ver por ahí. Hasta que esté editando me voy a dar cuenta que grabé. Pero chicas, llegaron, no llegó malo, sino que mi mamá los mandó congelados para que me duraran más, para que no se arruinaran, pues porque es masa. Y las de Honduras saben, el tamal hondureño, chicas, va hecho de pura masa y no olían, venían bien. Lo que pasa es que como venía lo congelado, toda esa agua le quedó, se hizo como un pan, le digo yo a mi mami, como un pan cuando lo metes así en el agua. Y cuando lo, y miren, yo le digo, miren, mami, que está como pan. Y cuando lo agarré así, chicas, lo apreté, le corría todo el agua así. Qué pesar. Pero la carne estaba buena. Y me dice mi mami, mija, no te comas esa carne, te va a hacer mal. No, mami, la carne está buena, hasta con huesito blanco, mujeres. Ay, no, ustedes no saben a mí cómo me gusta. Y pedazote de la carne. La carne me la comí, le digo, ¿sabe qué, mami? Yo no voy a desperdiciar la carne, le dije yo. Y el huesito blanco y mami que se reía, pero todo me lo comí. Ya puse los ayotes allá en el refri, chicas. Mañana voy a hacer hervido con mantequilla, le estaba diciendo a mi mami. Ay, qué rico, qué rico. Ay, no. Y miren, me mandó tableta de leche que ya me comí dos también. Las tabletas están sabrosas. Ay, no. Muchas thank you, Rosita. De todas maneras, yo ya le dije a ella, chicas, ya hablé con ella. Dice, ¡no llore!
Ay, no, mujeres, de verdad que me da pesar porque yo sé ella con el amor que lo hizo, ella emocionada, me imagino que ella decía, ay, mi hija tanto que le gustan los tamales. Pero, ni modo, chicas, ni modo. Le digo, aunque sea la carne, me como, mami, me comí toda la carne y me estaba comiendo las tajaditas, me estaba y la tableta de leche. Muere, me la voy a dejar. La voy a dejar, cuídense mucho. Dios me la bendiga, gracias porque me acompañaron una vez más. No sé si les pueda seguir grabando, ya es tarde. Pero las quiero mucho. Cuídense mucho y así, si Dios permite, nos vemos mañana con un videito nuevo. Ponemos continuación en este video.